Bienvenidos una semana más a estos espacios dedicados, por supuesto, a todos ustedes. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos vienen semana sí, semana no. Vienen y bueno, nos comentan pues cómo ven ellos la actualidad, lo que ven de la ciudad, tanto de San Pedro como de Marbella. Más que nada de San Pedro, porque ellos viven aquí, son de aquí y quieren muchísimo esta ciudad. Y bueno, pues vamos a presentarlo y le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a don Manuel Osorio. Bienvenido, don Manuel. Y también a doña Ana Quintero, bienvenida también, que es la primera vez que venís a, bueno, a hablar en este programa específico, que es Opción Sanpedreña, y que bueno, vais a estar hasta final de campaña, por lo menos, que luego espero que sigáis viniendo, pero por lo menos de momento sí habla de vuestro proyecto. Ella, Rafael Piña, estuvo aquí en varias ocasiones, que hoy pues no está porque está preparando ya esta noche, ya se abre ya la campaña electoral, y me imagino que muchísimo trabajo y muchísimas cosas por hacer. En ello estamos, a pegada de cartel esta noche, a las 8:30 se inaugura la sede y vamos, mucho trabajo, porque es que ya nos quedan 20 días, como quien dice, o menos. Y ya se entra en la vorágine, claro. Y nosotros somos, bueno, somos miembros de la lista y somos también los trabajadores. Es decir, somos los que la maquinaria que tiene el resto de partidos no la tenemos nosotros, ¿no? Nosotros somos los mismos que proyectamos el trabajo y lo realizamos. Es decir, que la calle al 100%. Es decir, eso sí que es cierto. Bueno, don Manuel va el segundo en la lista, va como segundo candidato Rafael Piña, y bueno, en quinto, ¿no?, va doña Ana, que la hemos visto ya también antes, los flyers que me enseñó Rafael, y salís todo fenomenal. Además, que es una persona muy conocida, y luego me gustó mucho esa lista tan extendida de Nueva Andalucía, de La Campana, son todas personas cercanas, todas personas conocidas. Va también Mike, va una persona del Ángel también, van tres personas de La Campana, del Ángel. Es decir, que lo que es esa lista se ha tratado de hacer, la verdad, lo que sea una representación bastante, bastante extensa de lo que es un poco las inquietudes y las necesidades que tenemos en San Pedro y Nueva Andalucía, ¿no? Bueno, no se descarta, ya como seguro que estaremos en representación, pues ya veremos para el año que viene con Marbella, ¿no? Que también hemos tenido voluntarios, aunque parezca que no, pero en hace muy poquito hay un abogado de Marbella que se ha ofrecido y que, bueno, pues lo tendremos en cuenta para el año que viene. Bueno, hay muchas cosas por hacer, como dijimos al principio, en los programas anteriores, que estuvo aquí don Rafael Piña, si alguno lo recuerda o lo puede todavía ver en internet, si hemos hablado de soterramiento, que era también importante, es algo que está a la orden del día, y de otros proyectos también, de la zona sur, de la zona verde, los aparcamientos, sí. Hemos tratado muchos temas, pero hay otros muchos de que tratar y de desglosar y hablarlo también más ampliamente. El programa en la tele no es que sea muy largo, pero sí que tiene que ser cortito, pero bueno, que intenso, llegue a todo corto el mundo. Pero intenso, ¿no? Doña Ana, que es experta, ella ya que estudió arte dramático, en cultura, en conmueve a ella que haya pocas cosas culturales quizás San Pedro. Habrá que fomentar y trabajar, porque es que actualmente la situación es precaria, la verdad. ¿Cuáles son esos proyectos que tenéis Opción Sanpedreña para lo que se trata referente a la cultura? Pues mira, voy a comentar los cuatro puntos importantes que nosotros tenemos en nuestra declaración de intenciones para el apartado de cultura en San Pedro y Nueva Andalucía. Comenzaré diciendo la actual situación en la que nos encontramos culturalmente hablando. Actualmente pienso que nos encontramos ante una pérdida de valores culturales importantes que ha llevado a la gente de este pueblo a estar en un conformismo obligado por la falta de ayudas. Es decir, hace mucho tiempo ya que no nos preguntan qué necesitamos, qué queremos hacer, porque hace muchos años ya que las instituciones públicas no invierten el dinero necesario en infraestructura, en equipamiento y en organización de actividades. Por ejemplo, hace falta construir aquí en San Pedro y Nueva Andalucía un conservatorio de música y danza donde se puedan estudiar hasta grado medio. Porque es que, o sea, si quieres ampliar estudios hasta grado medio, tienes que ir a Marbella. Entonces, actualmente estamos ubicados en un instituto público. No está debidamente equipado ni organizado, porque no está habilitado para ello 100%. Anteriormente estábamos en la azucarera del Ingenio, tres cuartas de lo mismo. Entonces, cada año
los ciudadanos de San Pedro dicen, bueno, este año ¿qué va a pasar con el conservatorio? ¿Vamos a poder llevar a nuestros niños a que den las clases o nos tenemos que desplazar a Marbella? Al hilo de esto hay que hacer un apunte importante, y es que se han hecho dos inversiones importantes en Marbella, como es la del actual conservatorio de música y danza, que ya lo han hecho, y anteriormente el edificio antiguo se le hizo una reforma de 40 millones de pesetas. Entonces, está muy bien que lo hagan porque ellos también lo necesitan, pero son ya dos inversiones en Marbella y ninguna en San Pedro. Es decir, nos encontramos como siempre, nos encontramos que todos pagamos los mismos impuestos, pero no todos recibimos los mismos derechos, ¿no? Estamos un poco en ese sentido discriminados. Y es lo que reivindica un poco Opción Sanpedreña, ¿no? Porque además nosotros somos todos los componentes, gente de San Pedro que vivimos de toda la vida aquí, que vamos a seguir viviendo y que sabemos los problemas que existen porque los vivimos a diario. Entonces no nos hace falta que nadie nos lo cuente, que es que ya lo sufrimos nosotros. Y somos los primeros interesados en que esto se arregle, porque el fruto lo vamos a disfrutar entre todos. Luego, por ejemplo, es muy importante también la construcción de un centro cultural debidamente equipado y acondicionado que cubra la demanda solicitada por los ciudadanos de San Pedro desde hace tantos años. Actualmente, el centro de cultura que tenemos está dividido en dos edificios, uno enfrente del otro, donde no caben todos los departamentos. Y nos haría falta pues uno con sala de proyecciones, con salón de cine, de teatro, donde se puedan llevar a cabo seminarios, cursos, porque mira, pongo ejemplos reales de lo que sucede actualmente. El taller de guitarra y de fotografía en San Pedro desde hace muchos años es muy demandado por la gente. Sin embargo, para coger una plaza tienes que estar a las 7 de la mañana haciendo una larga cola. Donde se ha visto, ¿no?, que para dar clases de guitarra te tienes que ir a las 7 de la mañana. No pueden poner más profesores de guitarra y habilitar más salas. En eso no se invierte tanto dinero. Bueno, pues no lo hacen. Yo, por ejemplo, doy clases de salsa, me pago mi academia privada, y sé que están haciendo un curso gratuito aquí en la Casa de la Juventud, y me acerqué a verlo para apuntarme. Y claro, cuál no fue mi sorpresa, que es que entré y era una sala pequeña, estaba llena de gente, que me pareció formidable por la participación, pero digo, bueno, aquí no cabe un alfiler, en cuanto empieza a dar vuelta, se tienen que apartar los unos de los otros. Entonces, ¿por qué no invierten en lo que la gente les gusta y quiere? Por ejemplo, nos haría falta una sala de internet con amplios horarios y muchos ordenadores, porque actualmente solo hay tres en la Casa de la Juventud y uno está estropeado y con límite de horario. Si vas a la biblioteca pasa lo mismo, hay pocos ordenadores, la biblioteca la construyeron hace tiempo ya también, pero no la han mantenido como es debido, es decir, hay que dotarla y equiparla de más libros, de más material en lengua extranjera, porque cuando te sales un poquito a lo mejor así del libro básico o tal, pues no hay. Entonces son deficiencias importantes que no nos la podemos permitir en estas fechas en las que estamos. Luego, un centro interpretativo que apoye nuestro patrimonio de los yacimientos arqueológicos, los cuales hay que poner, hay que restaurar, hay que conservarlo. Eso atraería mucho al turismo, la gente, los jóvenes de aquí pues podrían estudiar a través de ellos la cultura y la historia de nuestros antepasados, dejaría dinero. Y esta ciudad vive del turismo, imagínate qué interesante, sí, también para el turismo visitar visitar todo este patrimonio. Exactamente. Sí, Las Termas, por eso es que parece, exactamente, es que parece algo increíble que un sitio, una ciudad como nosotros que vivimos del turismo y que cualquier ciudadano que quiera, yo le pediría a alguien que hiciese la prueba, cualquier persona de Marbella, de Las Chapas, de Nueva Andalucía, donde quiera, que venga un día y diga, quiero visitar Las Termas, a ver qué le dicen. Seguro que le pondrán mil excusas, no hay forma de visitarla, no hay forma de verla, pero es que no eso, sino es que está como oculto, es decir, no se potencia de ninguna de las maneras, está todo con una maleza, está todo mal cuidado, mal conservado, y eso pues evidentemente tiene poco. Ya hay varias ferias que en Fitur en Madrid, donde hemos hecho la prueba personalmente, lo que estamos diciendo nosotros, Opción Sanpedreña, fue una persona que era afín a nosotros, evidentemente, y estaba en Madrid y dijo, voy a ir a Fitur, y preguntó en Fitur
mire usted, voy a ir a pasar unas vacaciones en Guadalmina. ¿Hay algo que ver por allí cerca? No, pues bueno, pues tiene usted Marbella 10 kilómetros, tiene usted tal, tal. Vale, ¿y hay algo más cerca, algo a nivel cultural, algo que podamos visitar, alguna? Es decir, intentando que diese pie a decir, bueno, pues tenemos una, es decir, tenemos restos arqueológicos, tenemos. Pues bueno, pues aquello se soslayó y no hubo forma de que dijese, bueno, pues mira, pues tenemos las termas, tenemos, es decir, que no, en absoluto, para nada. No es que no se quieran enseñar, es que no están potenciadas ni cuidadas, por supuesto, para nada, para sitio nada. Sitio turístico Puerto Banús. A ver lo sí, que sí. Marítimo de San Pedro. Sí. Bueno, hablábamos antes, nos decía Ana, de los profesores, que no eran profesores, tal vez también un tema el de los voluntariados, de gente a lo mejor esté sin hacer nada, que sea profesor, haya sido profesor o sepa o un baile que pueda también ponerlo, ¿no? Es un tema que don Manuel también podría hablar de este tema, sí, porque está muy implicado también con asuntos sociales como Aspandén, que yo como lo conocí hace muchos años, sí, y sé que hace una labor muy importante por la sociedad y por estos chicos también. Y bueno, son temas que si tratamos también centros de mayores, centros de salud, hay un tema que también es muy amplio para que hoy podamos desarrollar, sí, alguna cosa. Yo creo que bastante, porque la verdad en los temas de asuntos sociales, la verdad es que Opción Sanpedreña lo tiene muy claro desde hace tiempo, igual que lo tiene igual de claro lo que es la ciudadanía, ya sea de San Pedro de Nueva Andalucía, porque está muy latente, está muy claro las carencias que tenemos. Centro de salud. La más prioritaria. Yo diría que el centro de salud. Centro de salud se lleva prometiendo, ese centro de salud se lleva prometiendo desde hace más de 20 años. Más de 20 años. Yo por temas, como tú bien decías, sabes que me he movido en el movimiento asociativo, me he movido en esos ámbitos y fue muy curioso porque en un meeting del PP, fui invitado como presidente de Aspandén, participaba Javier Arena, el señor Arena, y explicó un detalle muy curioso que a mí me llamó la atención, y es que él veraneaba por aquí, y cuando veraneaba por aquí uno de sus hijos tuvo un percance en un dedo, el chiquitín, y por lo visto, bueno, hubo que llevarlo a urgencia, y cuando llegó pues se le cayeron los palos del sombrajo, y aquello dijo, y esto, bueno, le estoy hablando de los principios de legislatura, ¿eh?, antes de estar gobernando, ¿no? Y bueno, y eso fue una de las promesas que dijo allí a boca llena aquel caballero. Señor Arena, hoy por hoy sigue el mismo, con un barracón adicional, el mismo centro de salud. Pero no hablemos de Nueva Andalucía. Nueva Andalucía, que han puesto, es un locutorio que no da respuesta a las necesidades que tiene. Nueva Andalucía tiene 15.000 personas. 15.000 personas, la mitad de la población de San Pedro está allí en Nueva Andalucía. Si cualquier persona mayor, cualquier criatura, cualquier eso, tiene un percance o algo en Nueva Andalucía, tiene que coger y transponer hasta aquí, hasta San Pedro, lo más cercano, si no de ahí, que después en un momento dado, con las carencias que tenemos nosotros aquí, que lo desvíen allí, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que más claro tenemos, que tenemos que darle solución a esa problemática, y hay que exigirle a la Administración, a la Junta de Andalucía, hay que exigirle, eso se tiene que llevar a cabo, pero se tiene que llevar a cabo sí o sí. Y ahí es donde entra un poco las actitudes que están teniendo los políticos. Yo creo que hoy por hoy comentábamos nosotros y algunas veces que los políticos en sí están teniendo una reputación, de hecho se tiene, la gente está muy cansada, está muy hastiada de que vengamos nosotros prometiendo cada año. Por eso una de las cosas que comentábamos nosotros y que comentaba con Ana y todo eso, las elecciones, nosotros concurrimos a las elecciones con propuestas. Nosotros queremos una declaración de intención. Nosotros no queremos hacer una promesa, no queremos prometer, no queremos decir, no, eso por narices lo vamos a hacer. No, mira, es nuestra intención. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la problemática y que tenemos que hacerlo. Con lo cual, después vamos a estar beneficiados nosotros y nuestros hijos, porque yo pocas veces veo a los políticos de a pie, a los políticos que están haciendo ahora campaña y todo eso. Yo he visto a muy poco cómo se puede cruzar con cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano de a pie de Nueva Andalucía, de San Pedro, que nos podemos cruzar en el supermercado, porque vamos a los supermercados, nos vemos en el gimnasio, nos vemos a la salida de misa, las catequesis de los niños. Así que realmente es que palpamos la problemática, no es que la palpamos, es que la sufrimos. La sufrimos. Y en Nueva Andalucía, que estuvimos los otros días, más todavía. Por ella hablaba a nivel cultural, Marbella ahora siente Marbella.
están potenciando el centro, están entrelazando lo que son la cultura con el comercio, ¿no? Y lo están haciendo, pues la verdad es que bien, claro, pero en Marbella, ¿aquí han traído algo? ¿Se han dicho algo? ¿A Nueva Andalucía han llevado algo? ¿Se ha hecho algo para Nueva Andalucía? Porque si nosotros estamos abandonados Nueva Andalucía ya, madre mía, Nueva Andalucía es que tiene guasa, los pobres de verdad es que tiene, si nosotros tenemos paciencia, yo creo que más paciencia tienen ellos. Y eso que don Rafael Piña nos hablaba del balance de la recaudación que se hacía entre San Pedro, Nueva Andalucía, La Campana, Guadalmina. Sí, lo que es de Río Verde, lo que es de Río Verde a Río Guadalmina, estamos hablando, si lo hacemos por demografía, por población, estamos hablando de 80 millones, pero si lo hacemos exactamente por impuestos, lo que corresponde y eso, estamos hablando de cerca o de más de 90 millones de euros anuales. Y lo que revierte en Nueva Andalucía y lo que revierte en San Pedro es absolutamente, vamos, nada, nada comparado con lo que aportamos. Por eso yo creo que hay muchísimas cosas y en temas sociales donde habría que potenciar mucho, como bien decías, el tema de una residencia. Esa es otra de las promesas que se le llenó la boca también al PP, que estaba ahí la residencia de Trapiche, que estaba que se firmó las 80 plazas con la Junta, con esto, y al final todo ha quedado en agua de borraja. Otro fracaso de esta corporación, ¿no? Yo creo que habría formas de hacerlo, es necesario, y la verdad es que han hecho algunas cosas, como han sido centros de mayores, que habría que matizar algunas cosas. Los centros de mayores son lugares donde bueno, están recogidos ellos, donde tienen ciertos cursos, ciertas formaciones, pero no están atendidos por personal especializado. No es una unidad de día donde puede que haya fisioterapeutas, donde tengan sus médicos, sus ATS, donde tenga un personal adecuado para eso, porque han abierto varios en Marbella, en Nueva Andalucía, con el que hay, estuvimos nosotros hablando con el movimiento asociativo, tienen muchas carencias de muchas cosas, convergen muchísimas actividades allí y están súper saturados. Es decir, que hay muchísimas cosas que hacer a nivel asociativo, tanto en San Pedro como en Nueva Andalucía, y en Marbella también. Yo comentaba antes que nosotros nos sorprendió mucho cuando nos reunimos con un movimiento asociativo de Marbella y nos decía, es que nosotros estamos reivindicando también un ambulatorio para el centro de Marbella, que la verdad es que manda narices. Es que es muy importante siempre estar en contacto con la gente, con las asociaciones de vecinos, para saber qué es lo que demandan, ¿no? Qué es lo que necesitan, porque si digamos te aíslas en tu grupo y de vez en cuando escuchas algo, pero creas tu campo de trabajo siempre con las mismas personas, pues en realidad no estás en contacto con la realidad diaria, ¿no? Y eso Opción San Pedreña pues lo está cubriendo muy bien, porque está muy relacionada con las diferentes asociaciones de vecinos, con la gente de la calle, con si hay grupos culturales, pues intenta hablar con ellos. Y principalmente es lo más importante para que la gente se vea implicada, luego a la hora de organizar actividades pues quiera participar, porque ya se ha visto implicada desde otro plano, y eso es muy importante y creo que siempre se ha olvidado por parte de los políticos. Sí, yo creo que, insisto un poquito en el tema, yo creo que a nosotros nos ha hecho mella, nos ha hecho daño un poco el salir a la palestra política y la gente nos tacha como políticos. En Opción San Pedreño, yo creo que de las 30 personas que vamos en lista, ninguno se considera político. Ninguno. No es que no se considere, sino que no quiere hacer carrera política. Y ya hablo yo por mí, particularmente. Es decir, yo creo que es una apuesta que estoy haciendo yo personalmente por San Pedro, por Nueva Andalucía, por mi pueblo. Yo creo que podemos, o que puedo yo particularmente aportar mucho, pero nos ha hecho mucho daño ese hastío que hay para con el político. Y lo que sí queremos dejar muy, muy claro desde Opción San Pedreño es que no somos políticos. Es decir, que somos gente del pueblo, que lo que queremos es, que sabemos qué es lo necesario, qué es lo que se necesita, y queremos realmente salir a la palestra para solucionar esos problemas que están ahí. Y Opción San Pedreña quiere ser la voz que represente a estas minorías en el Ayuntamiento de Marbella. Tenemos que estar ahí, y seguro que este año estaremos con un número considerable. ¿Qué hay de Hacienda de Toro? ¿Podéis ampliar la información que ya pues nos daba también don Rafael en otro programa sobre Hacienda de Toro, ya que hablamos de labores también sociales, de centros? Pues en Hacienda de Toro nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con Antonio,
estuvimos en contacto con la Asociación de Padres contra la Droga de Marbella y San Pedro, y la verdad es que el tema de Hacienda de Toro es un tema inexplicable. Es inexplicable un punto que llevaban en su programa electoral, la ayuda y la potenciación de Hacienda de Toro, y al cabo de año y medio, pues se fue al garete todo. Lo cerraron y carecen de las ayudas necesarias cierto tipo de drogodependiente, no de adictos, ¿no? Porque tampoco es cuestión de drogas, sino que se trataban otras adicciones, ¿no? Ellos dicen. ¿Algún dato de que se vaya a hacer una residencia de mayores? De residencia de mayores. De residencia de mayores, teóricamente, la residencia de mayores, la del Trapiche, en la que. ¿El centro donde estaba Hacienda de Toro? Teóricamente, en Hacienda de Toro, no lo sé, porque la que se estaba potenciando ahora era alguna. Una aquí privada, que no se ha hablado en ningún momento de conciertos para ella, para beneficio a nivel social de las personas del entorno y eso. Se está hablando de explotación de este tipo de residencia a nivel privado aquí en San Pedro, curiosamente. Pero a nivel de Hacienda de Toro, yo creo que, no sé, la impresión es que debe de haber algo ahí detrás que puede ser más suculento para no tener abierto lo que es Hacienda de Toro. En Opción Sanpedreña se comprometió con Padres contra la Droga que ese tema lo apoyaría. Seríamos lo que evidentemente procuraríamos darle respuesta a toda la problemática que hay, porque hay casuísticas, sobre todo. Creo recordar que era de 25 o 30 personas que eran los que estaban en el centro en aquellos momentos, los que tuvieron que dejarlo, y algunos de ellos volvieron a caer en la droga, y algunos, creo que un caso muy, muy llamativo fue una chica que salió no hace mucho también en la prensa, creo recordar que se llamaba Pilar, que la pobre, pues bueno, recayó en la droga, estaba en el centro donde ella estaba ayudando a otros drogodependientes, estaba trabajando y volvió a recaer y con bastantes problemas. Recuerdo yo hace muchos años cuando íbamos ahí a hacer la entrevista, porque hacían teatro y ahí Ana, que le gusta tanto, le licenciada en arte dramático. Pues sí, que me gustaría, era bonito. Has dicho la palabra clave, porque es que aquí actualmente en San Pedro no hay grupo de teatro. Hace poco había, pero ha habido otro problema y se han ido los grupos de teatro a Marbella y aquí nos han dejado sin teatro. Y yo al hilo de esto siempre me acuerdo de unas palabras muy sabias de Lorca, que decía que un pueblo que no fomenta ni ayuda a su teatro es un pueblo que está muerto o está moribundo. Y él no lo decía esto con el afán de hundir más a la gente, sino con el afán de que la gente se despertase, reivindicase sus derechos y tuviera libertad de expresión, en definitiva, que buscase su calidad de vida, ¿no? Que es lo que queremos hoy en día. Pues fíjate, un ejemplo más de lo que pasa aquí en San Pedro. Se puede hacer una labor social muy bonita, para que se olvide pues del tema de las drogas, que estén ocupados, ¿no? Con clases o de bailes o de teatro. Sí, porque sí. Hay muchos jóvenes que con proyectos artísticos de libre interpretación, que si se le habilitasen locales de ensayo durante las 24 horas, porque una característica principal de la gente un poco así bohemia es que a cualquier hora del día te puede venir la inspiración. Y si tienes habilitado ahí un local, pues te vas al local y echas ahí tus horas. No, que si no sabes dónde irte, pues puedes acudir perfectamente a la droga, como es el caso de tantos jóvenes. Y además, en San Pedro hemos sido siempre, en San Pedro hemos sido gente con mucha iniciativa, con muchas ganas, a nivel cultural, a todos los niveles. Yo creo que la verdad es que si hubiésemos sido potenciados a nivel de las instituciones, yo creo que hubiese salido bastante. Ya han salido algunos, ahí tenemos a Pepón Nieto, a nivel está en la élite, ¿no? Yo creo que a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo. Y como eso a nivel de deporte, a nivel asociativo, a nivel de eso, si San Pedro Nueva Andalucía llegara a esta potencia a nivel institucional, hubiese sido, y seguimos siendo, porque con la que nos cae encima y después encima tenemos toda la fuerza y las ganas de seguir luchando y todo eso, eso dice mucho de la gente de San Pedro y de Nueva Andalucía, ¿no? Sí. ¿Y el comercio? ¿Cómo ves el comercio? Yo sé que estás en un sitio muy céntrico donde pasa mucha gente, también escuchará muchas cosas. ¿Cómo veis el comercio en San Pedro?
Pues bueno, yo creo que la gran problemática del comercio ha sido y es, y hasta que no se acabe el soterramiento, va a ser el soterramiento. Soterramiento, yo creo que ahí han entrado en un dime y direte entre uno y otro, entre los grupos políticos, y nos están al comercio de San Pedro y al eso lo han sitiado, lo han abierto ahí una trinchera y no hay forma de pasar. Ahí, a mí me hace mucha gracia porque no hace poco leíamos que se reunía la alcaldesa Ángeles Muñoz, se reunía con ciertos comerciantes de San Pedro, donde le prometía la bajada de impuestos, ¿no? Muy curioso cuando los impuestos de ocupación de vía pública los ha subido, y los ha subido ella misma esta legislatura, con cerca de una media mínimo de 200 euros por terraza. ¿Dónde estaba ella cuando ha habido comerciantes que nosotros hemos estado reunidos con ellos, cuando dice: os voy a decir algo que os vaya a hartar de reír? Una persona que tenía la valla a un metro de la puerta, le pasan el impuesto de ocupación de vía pública. Dice: voy a cerrar el negocio, después de veintitantos años aquí, tengo que cerrar el negocio. Para mí es insoportable aguantar esto, no puedo más, no me entra nadie, tengo la problemática esta, tengo que pagar un alquiler y eso. Y antes de irme tengo que pagar el impuesto de ocupación de vía pública. ¿Dónde estaba la señora Muñoz cuando le ha dado la espalda a esos comerciantes que están a pie de calle con ellos? Y a nivel de aquí del centro comercial abierto, es una cosa que, desde luego, hemos estado reunidos con los comerciantes, con APIMESPA, intentando, bueno, pues ponernos de acuerdo con ellos, intentar conseguir potenciarlo de alguna forma. Como por ejemplo, una de las ideas era esa. Nuestra idea era atraer a la gente de alguna forma. En Marbella se está haciendo. Está haciendo el Siente Marbella, ¿no? Se está llevando pues al mundo de la cultura a la calle para atraer así, y así un poco motivar también a la gente del comercio. Está muy abandonado también el tema del comercio. El tema del comercio en San Pedro, a nivel del casco antiguo, está bastante, bastante abandonado. Y si encima se espera a que terminen las elecciones para colocar las 19 calles, es decir, San Pedro prácticamente entero en zona azul, eso nada más que tiene una lectura, eso tiene un afán recaudatorio sí o sí, porque si tú quieres potenciar el comercio, tú quieres hacer una rotación para que la gente se anime a venir aquí, la gente que viene de Guadalmina, las que están en las urbanizaciones aledañas, quieren venir aquí, tu primera hora es gratuita. Tú llegas, sabes que no te va a costar nada, eso que hace que aparque, te claro, vaya... Hay un control, pero que la gente no se quede ahí a lo mejor día entero, o sea, que se vaya, claro, y deje el coche ahí. Sí, pero tiene que hacer ese control a nivel de comercio, porque también dijeron y repartieron desde el PP, repartieron pasquines por San Pedro diciendo que Opción Sanpedreña estaba en contra de la zona azul. No, amigo, nosotros llevábamos en el programa que la zona azul era posible y era factible, y había que ponerla, pero en cierto número de calles. No me lo ponga usted en San Pedro entero y además a partir de la primera hora gratuita, y después a partir de la segunda, pues bueno, pues tú pones tus calles, tu número de calle, y con eso haremos que haya una rotación con el fin de incentivar el movimiento y que la gente venga a San Pedro a comprar, que pueda venir a moverse y a gastarse el dinero. Yo creo que lo han planteado muy mal, y el tema del comercio ahora a toro pasado, venir con promesas que suenan pues a música celestial. Ana, ¿quieres añadir algo más a lo que ha dicho Manuel? Pues no, se ha expresado muy bien, como siempre, conoce, ¿sí?, muy bien todo, así que prefiero ceñirme a mi apartado. Hoy los hombres y las mujeres van a comprar igualmente, por igual. No somos las mujeres solas las que siempre vamos a ver ropa, o a ver a tiendas, o a ver cosas. Bueno, o... si quieres que opine en ese sentido, pues soy muy indicada, te digo por qué. Porque mi padre creó su empresa aquí hace ya más de 30 años. Todo el mundo lo conoce por la panificadora Lendavista, la panadería de los comunistas. Y bueno, ha sido siempre un defensor del pueblo y ha estado siempre en contacto con la gente de aquí del pueblo, creando puestos de trabajo. Pues bueno, hace unos años, cuando ya abrieron el polígono nuevo de San Pedro, pues claro, las antiguas naves industriales que había, pues se tenían que marchar allí, porque ya era como por ley. Entonces, bueno, mi padre, que ya tiene 65 años, pues dice: ¿qué hago? ¿O cierro la empresa o tengo que construir una nave nueva? Bueno, pues se puso a invertir en la nave nueva, nueva hipoteca, no ha podido vender la antigua, porque por la crisis que tenemos todo inmobiliaria. Soterramiento. Por todo lo que ha venido aquí, uh-huh, y seguimos teniendo. Y entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Pues bueno, pues mi padre
igual que todos los comerciantes de San Pedro. ¿Por qué no ha recibido una ayuda? ¿Por qué no reciben una ayuda? ¿Por qué no promocionan los negocios? ¿Por qué no invierten en el turismo para que dejen aquí el dinero? Es que, ¿cómo subsisten? Además, en ese sentido, mi padre vive para trabajar desde toda la vida. Te puntualizo porque con el tema del soterramiento, la que sí pudo hacer una buena operación, entiendo yo que fue la gasolinera, la Cepsa, que estaba a pie de carretera, porque ellos sí pusieron abogados, eran personas que sabían que les correspondía una indemnización por cierre. Cosa que el ayuntamiento a nivel institucional debería de haber puesto un gabinete jurídico para informar a los comerciantes, para ver las posibilidades que hay y en función de las posibilidades que ya cada cual hubiese tomado su decisión. Yo cierro momentáneamente, yo cojo la subvención, no la cojo, abandonados literalmente a su suerte. Y además, al hilo de lo que he dicho, todavía quedan allí naves abiertas, es decir, que entonces, ¿por qué decían que allí ya no se podía estar? Es que salen las informaciones así y es como válida para unos y para otros no. Y así vamos. El que ha estudiado derecho o tiene amigos, sí, o tiene dinero para buenos esto, recursos, claro. Puede, no sé, pero siempre para algo está el ayuntamiento, es decir, las instituciones están para estar al servicio del ciudadano, no al contrario. Los ciudadanos no nos debemos al ayuntamiento, ojo. Eso es un matiz importantísimo. El ayuntamiento es el que tiene que darle respuesta al ciudadano. Si no, pues tenemos la oportunidad cada 4 años de cambiar. Además, que si la gente se siente en su pueblo que vive bien porque los servicios que le están prestando son de calidad, no se marchan a otro pueblo cercano a vivir, como está haciendo la mayoría de la juventud y ya ha hecho. Que tú vas por la calle y lo que más ves son gente mayor. Entonces, pues es lo que intentamos, ¿no? Vivir bien aquí. Bueno, que también si hablamos de la cultura, si aquí no hay tampoco donde continuar los estudios y ampliarlos, pues lo normal es que la gente se vaya. Vale, está muy bien que vayamos fuera. Y se queden fuera, se van a Madrid a estudiar, pues lo más seguro que se queden. Exactamente, está muy bien que te vayas, que amplíes el conocimiento, pero que si tú quieres volver aquí, que tengas la opción de poder desarrollar en una parcelita por lo menos lo que has hecho, que tú ya decides libremente, pues mira, es que yo vivo mejor en Madrid por lo que me ofreces. Muy bien, pues no se puede competir ciudad a pueblo, ¿no? Pero que no sea por obligación que te tengas que ir. Que sea por devoción. Exactamente. Una cosa. Claro, yo me voy porque quiero, pero no porque aquí. Me voy porque me echa prácticamente nada. Poco menos. Pero la verdad. En relación a los eventos y nuestras fiestas patronales, pues pasa 3/4 de lo mismo. Yo pongo siempre un ejemplo de el día del Corpus Christi, ¿no? Tú te vas a un pueblo tan pequeño y tan alejado de aquí como es El Gastor, y es precioso cómo celebran el Corpus Christi, porque todo el mundo participa, porque todo el mundo lo incentiva, viene mucha gente de fuera. Sin embargo, nuestras fiestas patronales pues son muy básicas, son como para cumplir. Pues a eso nos referimos, ¿no? O la Luna Mora de Guar, un espectáculo tan formidable que lleva 14 años funcionando, que les deja mucha riqueza económica, aparte de cultural. Pues eso se lo han trabajado ellos, lo han ideado ellos y se ha apoyado. Pero aquí no se hace nada. Bueno, pues estas son las propuestas que os hablan hoy, pues en San Pedreña. Habrá otros programas para poder seguir, continuar hablando pues de estos temas, tanto cultura como social y de todo, un poco de todo o mucho. Así que vamos hoy ya a dar por finalizado este espacio. Por supuesto, agradeceros que habéis estado aquí, tanto a Manuel como a Ana. Pues muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos, que antes no las he dado. A ninguno. Buenas noches a todos, esperamos que haya sido de vuestro agrado este espacio y hasta el próximo programa. Gracias. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad.